Soñé con establecer en realidad la Mancomunidad Regional de los Andes, a la cual le hubiera llamado la Hermandad del Agua. Somos hermanos de agua. Aquel iqueño que desprecie al serrano por cuestión de origen es un idiota, ¿cierto? No sabe lo que habla, ¿no? Somos hermanos de agua. Y realmente la mayoría, la inmensa mayoría de iqueños y costeños, así lo vemos. Soy totalmente consciente de que Ica, la solución de Ica depende exclusivamente de la actitud y la generosidad de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac en su momento. El río Pampas, el río Apurímac, son los ríos llamados a resolver el problema de escasez de agua de Ica, y solo con el consentimiento de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, Ica va a resolver su problema. De manera que tenemos que establecer en la realidad la hermandad del agua. Y la hermandad implica gana-gana. No es que gano yo, pierdes tú. Es gana-gana o no sale. Yo estoy de acuerdo con eso. Los baitarinos, los huancavelicanos, la gente de Castrovirreyna, la gente de Ayacucho, la gente de Apurímac, pide exactamente lo mismo que pedimos los iqueños. Es agua. La historia es idéntica. En Ica, hoy hay agua. Hoy hay agua en Huancavelica, hoy hay agua en Apurímac, hoy hay agua en Ayacucho. Estamos en temporada de lluvia. El problema no es esta temporada, el problema es el estiaje. El estiaje de Ica, como no podía ser de otra forma, coincide exactamente con el estiaje de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac y de toda la sierra. En consecuencia, más nos vale encontrar una solución para la mancomunidad, para la hermandad. Es absurdo, es ridículo que Ica pretenda agua sin solucionar el problema de agua en los estiajes de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Eso es una tontería. En consecuencia, lo tengo muy claro, muy claro. Primero es la solución del agua en las alturas, porque solucionando el agua en las alturas, en las cabezadas, Ica tendrá agua. Entonces, así es la nuez, como decimos en vulgar. Así tiene que ser. En consecuencia, Ica tiene mucho que aportar a las cabezadas. Ica ha desarrollado una tecnología de riego que está a la altura de lo más sofisticado a nivel de riego a nivel mundial. Ica es lo más moderno, lo más competitivo a nivel mundial, gracias al agua de la sierra, gracias al agua de Huancavelica y gracias al trabajo talentoso y esforzado de la gente de la sierra. Eso está clarísimo. Y vivienda. Yo pido perdón por no haber acogido con dignidad a los miles de migrantes de la sierra que han hecho de Ica esta maravilla, esta región tan competitiva. Nosotros necesitamos a los trabajadores de todo el Perú y de la sierra en particular, y les damos trabajo, es verdad, consiguen todos trabajo y ganan mucho más que en su tierra, pero no les hemos dado vivienda digna. Les dijimos, vayan al Arenal, los hemos llamado despectivamente invasores, los dejamos en manos de los traficantes de tierras, 10, 15 años sin agua, sin servicio, hasta que algún día salió el título y recién viene el techo propio, 10, 15, 20 años después de haber venido a Ica. Nosotros nos comprometemos a revertir ese proceso traumático y a construir antes de la ocupación territorial urbanizaciones dignas. Estamos trabajando en eso para construir viviendas dignas para todos los jóvenes que vienen de la sierra y encuentran en Ica una morada,
un lugar de trabajo, un lugar para vivir maravilloso. Estoy viendo mucha fotografía y poco trabajo, poco obrero, ¿no? Mucho protocolo y poco trabajo silencioso. Ojalá que esta sea la última vez que sigamos en el protocolo, y Wilfredo me ha invitado a acompañarlo a trabajar. Mucho floro estoy viendo en la comunidad. Quiero menos floro y más trabajo. A eso me ofrezco. Muchísimas gracias.